Muy buenas tardes. ¿Podemos empezar? No es que mientras le van colocando. Vamos a empezar mientras van colocando los micrófonos a todos los participantes en la mesa para no perder tiempo, porque todo lo que nos van a decir estoy segura que va a ser de gran interés y son cinco personas las que van a hablar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de homenaje a Julio Caro Baroja, que hoy hubiera cumplido 100 años. Y la Biblioteca Nacional de España, como no podía ser menos y como debe ser, tiene que rendirle homenaje. Agradecemos también a Carmen Caro, su sobrina, que hoy nos acompaña. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Y a todas las personas que han aceptado nuestra invitación para participar en esta mesa. Joaquín Álvarez Barrientos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Faustino Menéndez Pidal, de la Academia de la Historia. Emilio Lledó, de la Real Academia Española. Elvira Ontañón, de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza. Y Rogelio Rubio, colaborador habitual de la Fundación José Ortega y Gasset. Todos ellos excelentes conocedores de la obra y de la figura de Julio Caro Baroja y, además, representantes de cinco instituciones con las que don Julio tuvo una muy especial relación. Desde la Biblioteca Nacional de España queremos hacer una pequeña aportación a este homenaje publicado. ¿Estamos ya poniéndola? Sí. Proyectando algunas diapositivas, algunas fotografías y algunos recuerdos de Julio Caro Baroja hace años. No sé si van a pasar, pero en una de las fotografías vamos a poder recordar el Día del Libro del año 1981 y se presentaba el Catálogo Monumental de Navarra. En otras fotografías es el año 1982 y aparece junto a Julio Caro Baroja, Rosa Chacel entre el público y una larga mesa presidida por Soledad Ortega. Ese mismo día, por la mañana, en el Ayuntamiento, le habían entregado el título de hijo predilecto de Madrid junto a Camilo José Cela y a Federico Moreno Torroba. Ese día el discurso de Enrique Tierno Galván fue espléndido. Y por la tarde, en la fonoteca de esta biblioteca, se realizó un acto académico organizado por el Club de Lectura y moderado por Soledad Ortega. Hoy volvemos otra vez a rendir homenaje a Julio Caro Baroja y la Biblioteca Nacional de España se siente muy orgullosa de hacerlo, porque aquí permanece toda su producción, sus libros, sus cartas. Está también la producción de toda su familia, su madre, sus tíos, esta saga cultural. Recordarle, por lo tanto, en la Biblioteca Nacional es una obligación, puesto que fue uno de los mejores, mayores eruditos de la segunda mitad del siglo XX y, además, un erudito que fue un excelente escritor. Así que muchas gracias por participar con nosotros en este homenaje. Muchas gracias a Carmen Caro también por esta iniciativa. Gracias a las personas que nos acompañan. Y ya cedo la palabra a Elvira Ontañón. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional y muy especialmente a Carlos Alberdi el haber pensado en mí para estar hoy aquí entre ustedes. Realmente conocí directamente a Julio Caro Baroja, sobre todo en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, pero creo que más precisamente a través de Gonzalo Menéndez Pidal, que era su gran amigo y que siempre contaba historias de Julio y que me aproximaban a él realmente. Creo que todo el mundo tiene distintos aspectos, pero en el caso de Julio Caro es una persona especialmente multifacética. En él se juntaban la razón, la intuición, la curiosidad, la ironía, además de una sensibilidad que algunas veces parecía que trataba de ocultar, y todo ello sin ningún tipo de jactancia, con la mayor sencillez. Realmente la mentalidad en su vida y las circunstancias
que le relacionaron con la institución libre de enseñanza le aproximan mucho a ella y en algunos casos le hacen similar. Admiración, respeto que sentía por sus fundadores y los difusores. Yo voy a referirme a tres aspectos concretos que a lo mejor no son ni los más conocidos ni sé si los más importantes en la obra y en la vida de Julio Caro. El primero es el prólogo que escribió al libro de Cossío de su jornada, en una edición que se hizo en 1966. Este libro es una serie de textos que seleccionaron sus alumnos con ocasión de su jubilación, de la de Cossío, en 1929, en la que rinden homenaje al maestro, al crítico de arte y a un personaje al que admiraban mucho. Entonces, creo que el mismo hecho de que Julio Caro escribiera este prólogo pues tiene un valor importante. Realmente es un prólogo que tiene muchas lecturas. Empieza haciendo una especie de resumen de la España del siglo XX. Empieza diciendo que en España se abrió un proceso en 1868 y se cerró en 1936 y que él conserva de él una impronta, que su vida, él nació en 1914, entonces él entre 1914 y 1936 vivió un momento glorioso de España. Entonces él habla de ese mundo intelectual en el que destaca Manuel Bartolomé Cossío. Tiene gracia porque cuando habla de este ciclo, él dice que para él en sus años de infancia y juventud aquello era una realidad patente y que en los años 60 le parece una pura fantasmagoría. Después añade, cuando habla de este mundo intelectual en el que destaca a Cossío, a Manuel Bartolomé Cossío, describe unas vivencias personales. Él conoció directamente a Cossío como un señor anciano, lo recuerda con sonrisa dulce y mirada triste, sentado en un banco y rodeado de niños. Entonces él habla de que es un representante de esta intelectualidad de los años gloriosos de España, que tras muchas convulsiones y muchos cambios había llegado a una situación que parecía indiscutible e interminable, indestructible. Entonces añade Julio Caro con esa ironía suya, dice, espejismos de la vida humana. Realmente de eso no queda nada. A continuación él traza una biografía de Cossío, nacido en Haro en 1935 y muerto en 1857 y muerto en Madrid en 1935 y destaca sobre todo la influencia de Giner y cómo Cossío con apenas 20 años desde 1876, fecha de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, se dedicó a ella en cuerpo y alma. Esta dedicación quizá se ve que en la opinión de Julio le distrajo de su otra gran vocación que fue el arte y la crítica de arte. Cossío en 1882 fue director del Museo Pedagógico por oposición y como consecuencia de eso tuvo una cátedra de pedagogía en la universidad y se dedicó a otra serie de actividades relacionadas con la enseñanza. Pero también su otra pasión era el arte, los viajes y las excursiones, también un aspecto muy institucionista. Estos viajes y excursiones le permitían dar rienda suelta a su pasión por los aspectos estéticos, por el arte, y ya le empezó a interesar también pues, los pueblos, cómo vivía la gente, etcétera, que sería luego su dedicación principal. Julio Caro, quizá porque su dedicación principal fue esa, destaca mucho esta afición de Cossío. Cossío piensa que sobre todo era un gran crítico e historiador de arte. Entonces, en el prólogo este se deja llevar por esta idea suya y hace una génesis muy bien estudiada del libro de Cossío sobre el Greco. El libro de Cossío y el eco que tuvo dentro y fuera de España. Realmente dio a conocer al pintor de Toledo en Europa, y es un trabajo único en su época, y la investigación empezó en 1880 y siguió hasta 1890, y se publicó en 1909.
Realmente en este prólogo, para aproximarnos a Cossío, incluye Julio Caro unas cartas escritas a Cossío por los grandes pintores de la época, por Zuloaga, por Beruete y por los grandes intelectuales de Ortega, de Unamuno, y digamos todo el mundo felicitándole por la obra suya. También incluye dos cartas escritas por Cossío, por una a Emilia Pardo Bazán, para lamentar que no le concedieran la cátedra de universidad para la que había estado propuesta, y la segunda es una carta personal a su hija Natalia de un viaje a París al que le había invitado un amigo, Jerónimo Villalba, y que le condujo Juan Uña. Entonces la carta es casi juvenil, va explicando los puntos donde había pasado, Aranda de Duero, donde él había vivido en su niñez, después las catedrales que iban visitando, paraban poco tiempo en cada sitio, pero visitaban todo, y eso, claro, a Julio le produce una gran admiración y realmente piensa que fue una persona muy fuera de serie. El segundo tema del que voy a hablar aparentemente no tiene nada que ver con la institución libre de enseñanza, pero yo creo que también tiene que ver. En el año 1988, Julio Caro fue nombrado arquitecto de honor por el Colegio de Arquitectos de Madrid, en atención a todos sus trabajos sobre la vivienda en España, sobre todo en Navarra y País Vasco, pero también en Suecia o en Portugal, y sus viajes al Sáhara, de los que hizo unos dibujos muy bonitos de los tipos más comunes que había visto allí. El acto del nombramiento fue acompañado por una exposición de la que se hizo un catálogo bastante bien editado, que yo se lo recomiendo a todos los que puedan hacerse con él. Yo me figuro que será en el Colegio de Arquitectos, en el que aparecen los dibujos de Julio Caro, esa minuciosidad, esa precisión, ese rigor en las comparaciones, los comentarios a cada dibujo. Entonces, Antonio Fernández Alba, el arquitecto, presentó el homenaje con unas palabras que tituló Arquitecturas de la Memoria Digna, porque decía que esto era una memoria realmente digna. Estuvo acompañado por Gonzalo Menéndez Pidal en este acto, y realmente este afán viajero, esta precisión en el dibujo y en el reflejo de una realidad, muchas de las cuales son realidades que han desaparecido y que es el testimonio que ha quedado, todo ese afán por lo popular, por lo autóctono, por lo espontáneo, pues es algo que es muy propio de la institución libre de enseñanza, aunque aquí no estuviera. Y del otro tema que voy a hablar es de un libro que a mí me encanta, de Julio Caro Baroja, que se llama Semblanzas Ideales, Maestros y Amigos, y que es una serie de biografías de gente a la cual él ha admirado. Y ya en la introducción advierte que él ha admirado a gente por su autenticidad, y que por eso van a aparecer, como efectivamente aparecen, pues personas laicos, liberales, como Francisco Giner de los Ríos, o unos vascos absolutamente conservadores religiosos, como Resurrección María de Azcue, un folclorista vasco, pero que en los dos veía que, siendo diametralmente opuestos, pero que tenían en común esa autenticidad, que es lo que él admiraba realmente. El libro está, voy a ser muy breve, está dividido en cuatro partes. La primera parte se refiere a la familia Baroja y es una maravilla, hace las biografías de Pío y de Ricardo, pero sin nombrarla, también trata de la biografía de su madre, a la que considera como la más entusiasta de la familia de la institución libre de enseñanza. Julio Caro vivió la institución libre de enseñanza desde niño, porque fue alumno del Instituto Escuela, que seguía los principios educativos y los métodos de la institución. Después de esta primera parte hay otra parte dedicada a unos maestros vascos, uno de ellos Resurrección María de Azcue. La tercera se titula Hombres de la institución libre de enseñanza, Francisco Giner, Cossío y Alberto Jiménez Fraud. Y la cuarta parte está dedicada
dos centenarios, que son Ramón Menéndez Pidal y Manuel Gómez Moreno, que realmente son también virtualmente de la institución. Voy a hacer solo hincapié en la biografía de Francisco Giner de los Ríos, el pedagogo, en la que destaca su capacidad de trabajo. Decía que el que le considerara en su cátedra de filosofía del derecho, por mucha influencia que tuviera solo, no le conocía. El que lo considerara solo como el maestro de la institución no era bastante. Él pensaba que su atracción personal, su atracción por la gente, pues que era verdaderamente admirable, que empezaban sus reuniones en el desayuno por la mañana en su casa y que la gente iba a consultarle cosas o a comentarle cosas que pasaban, y allí él pues ayudaba a todo el mundo, intentaba estimularles o animarles o censurarles si era preciso, y esta influencia es la que admira a Julio Caro. Realmente, la Institución Libre de Enseñanza, como es natural, fue una obra de muchas personas, de muchos catedráticos, de muchos hombres, compañeros de Giner, pero indudablemente de quienes inseparables de Francisco Giner de los Ríos. Entonces, la biografía termina diciendo que los jóvenes españoles de los años 60, todavía 65, que no sepan quién es Francisco Giner de los Ríos, que no tienen ni idea ni de lo que ha sido su historia ni de lo que es España. Bueno, creo que aparte de estos testimonios escritos, por decirlo de alguna manera, hay actitudes en la vida de Julio Caro que realmente le hacen muy próxima a la institución. Fue patrono de la Fundación Francisco Giner de los Ríos desde el momento de su reconstrucción en los años 60, en el año 63, presentado por Natalia Cossío, y siguió siendo patrono hasta sus últimos días. Entonces, ahí es donde yo más le vi, le conocí, incluso durante unos meses, ocasionalmente, fue presidente de la Fundación, un momento en que se estaba eligiendo un nuevo presidente, y renunció por voluntad propia. Además, cuando terminó la guerra y se veía el cataclismo que se avecinaba, un antiguo alumno de la institución, Leopoldo Torres Balbás, fue al edificio de Martínez Campos y recogió en unas cajas muy grandes, en un carro, tal, todos los papeles, cartas, certificados, etcétera, y los llevó al Museo de Valencia de Don Juan, de cuyo patronato él formaba parte, y que estaba bajo bandera inglesa, y aquello era un poco una cierta garantía, y entonces los guardó allí. Pero llegó un momento en que, unos cuantos años después, de que el museo no podía tener esos sitios ocupados, y entonces Julio Caro se prestó a llevar a su casa todos estos papeles de la institución, y ahí estuvieron bastantes años hasta que se depositaron en la Academia de la Historia, donde siguen todavía esperando a que la institución tenga unas instalaciones adecuadas para albergarnos. Creo que son dos datos lo bastante representativos para ver la proximidad de Julio Caro a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Emilio Lledó va a exponer su... Yo creo que estoy aquí como colega en la Academia de Julio Caro Baroja, la Academia Española, pero no coincidimos en ella porque el año en que yo ingresé, en el 94, Julio ya no venía o no vino. Por lo tanto, mis experiencias, mi trato con él no fue muy frecuente. Aunque, y no sé en qué momento, tengo su precioso libro sobre los Barojas dedicado a Emilio Lledó con cariño. Y yo creo que fue en mi conocimiento personal de Caro Baroja en Itzea. Y por eso, en este momento en que tengo que colaborar en un homenaje con muchísimo gusto a Julio Caro Baroja, yo he pensado en qué consiste un homenaje.
¿Qué es un homenaje? Y un homenaje me parece que es esencialmente un recuerdo, ¿eh? Sobre todo si no está presente, si no está presente latiendo, ¿eh? La persona a la que homenajeamos. Pero el latido de los seres humanos, el latido de la cultura, es el latido de las letras, el latido de la palabra, el latido de la escritura. Y les confieso que en estos días, precisamente porque mi contacto con Caro Baroja, con Julio, fue tan escaso, he estado intensamente cerca de él precisamente por la escritura. La escritura es la presencia de la vida, el latido de la vida, la posibilidad de diálogo. Y precisamente en esta búsqueda del diálogo, yo tenía cierta curiosidad por conocer a Julio Caro, y estando yo en el año 55 en Santander, un amigo que lo conocía me llevó a la casa de Cea. Y yo acababa de llegar de mi primera estancia en Alemania, había estado 3 años en Heidelberg, y en la larga conversación que tuvimos, y entrañable, enseñándome aquella maravillosa casa y aquella maravillosa biblioteca, Julio me dijo que había que escapar de España, había que irse de aquí, precisamente porque yo le había contado que a nada más acabar las 2 licenciaturas, la del ejército y la de la facultad, me había ido a Heidelberg sin saber, además, o sabiendo muy poco alemán. Y nos enrollamos, por así decirlo, en esta conversación de la distancia, y debió de influirme, esto lo digo un poco con ironía cariñosísima a la memoria de Julio, debió de influirme tanto que después de aquellos 3 años me pasé 10 años más en Alemania. O sea, mi huida fue realmente larga. Pero como les digo, lo que somos en realidad es memoria, y para eso necesitamos la palabra, necesitamos el diálogo, necesitamos la posibilidad de hablar. Y por eso estos días en que he estado preparando esto, que va a ser muy breve, pero que ha sido para mí un enriquecimiento, he sentido cómo las letras, cómo la escritura en esta Casa de las Letras, en esta Biblioteca Nacional, es la posibilidad de la memoria, la posibilidad de la vida y la humana posibilidad de inmortalidad. Yo creo que no tenemos otra forma de inmortalidad, ni hay que buscarla, pero el hecho de que alguien, alguna vez, que alguien, quiero decir, unos ojos se posen sobre las letras escritas de alguien que ya no está en su presencia latiente, el hacer latir otra vez esa memoria, esa vida, a través del diálogo, es una de los dones, de los grandes dones de los seres humanos. Porque somos, y a veces lo olvidamos, somos memoria, somos lenguaje, que es memoria, y somos afecto. O sea, yo creo que no hay más, esencialmente en la estructura de los seres humanos, que esa beta del diálogo, de la palabra que me permite comunicarme, que me permite ahora hablar, decirles a ustedes algo, y el mundo del corazón, el mundo de los afectos, el mundo del amor, el mundo de la amistad y el mundo del odio también, porque se puede provocar el odio, se puede provocar la enemistad con algo que a Julio, por lo que he leído y por lo que hablé, le era esencial. Los seres humanos el ser humano es lo que la educación hace de él. Naturalmente que tenemos unos restos biológicos, una esencia natural, heredada, pero lo que realmente somos es lo que decimos, lo que construimos, lo que hablamos, lo que llegamos a ser a través de la educación.
Por eso somos memoria y somos afecto. Pero al mismo tiempo estamos montados sobre los días. Hay un texto famoso de Píndaro que dice que somos efímeros, epámeroi. Y para evitar esta efimerez, valga la expresión, no nos queda más que la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de hablar, la posibilidad de construir una comunidad ideal que es la palabra. Pero la palabra, repito, hay que hacerse. Tiene que hacerse. Tiene que hacerse en cada uno de nosotros por la educación. Se nos dice que nacemos en una lengua materna, lo cual es un azar. Yo podría haber nacido en otra lengua, pero lo importante no es nacer en una lengua materna, sino convertirse a través de la educación en una lengua matriz, en una lengua creadora, en una lengua individual, en la lengua que yo soy. Cada uno de nosotros es un poco, o un mucho, o un medio lenguaje, comunicación, transmisión. Somos lo que hablamos. Y sobre todo, somos lo que sentimos, o mejor dicho, no sobre todo, también lo que sentimos. Y eso, como digo, se hace con la lectura, se hace con la educación, se hace con los libros, con el diálogo con los libros. Por eso en estos momentos, me parece que soy fiel al espíritu de Julio, cuando me sorprende que haya una especie de corriente de pragmatismo que haga que las humanidades ya no tienen sentido. Y es precisamente las humanidades, eso que en este concepto general implica o arrastra muchas cosas, son las que nos hace seres humanos. La lengua, esa matriz que hemos sabido construir en nosotros a través del diálogo, a través de la lectura. Por eso recuerdo, y estos días viendo libros que tenía en mi casa de Baroja, de los Baroja, pues encontré en la edición de sus memorias de Pío Baroja, encontré este recorte de periódico que yo había depositado allí y que les leo solo dos o tres líneas a propósito de la memoria, a propósito de la educación, a propósito de nuestro actual momento educativo. En 1955, como saben ustedes, murió Ortega y Gasset. Y encontré, se me había olvidado de verdad, esta página de un periódico madrileño en donde Pío Baroja hace un homenaje a Ortega y Gasset, que acababa de fallecer en 1955. Y dice que parecía un hombre de verdad. Dice Baroja de Ortega, como Julio, parecía un hombre de verdad. Y dice que hablaba con una cierta espontaneidad y limpieza y precisión. Dice Pío Baroja de Ortega, como Julio. Y acabo leyendo la cita textual de don Pío. No recuerdo otro que se le pudiera comparar, o difícilmente. Hablaba ya con un tono peculiar de esos grandes personajes, de los grandes hombres de verdad, no de esos majaderos teatrales que a veces se confunden con ellos. Su obra es, acaba Pío Baroja, obra de juventud y brío. Por eso, en este mundo de hoy, necesitamos las humanidades, necesitamos la pasión intelectual, la pasión que supo transmitirnos Julio Baroja con su inmensa, extraordinaria y excepcional obra. Porque si no, estaremos en manos de los farsantes, de los engañadores, y esos personajes que están pululando tanto hoy por el submundo intelectual. Muchas gracias.
Agustino Menéndez Pidal tiene la palabra. Muchas gracias. No podía faltar la presencia de la Real Academia de la Historia en este homenaje a uno de sus miembros más destacados y brillantes. Hoy me corresponde traer el apoyo de nuestra institución como director, rememorando el año 1995, cuando representé a la Academia junto con don Vicente Palacio Atar en los actos que se celebraron en Vera de Bidasoa al morir el admirado maestro. El amplio saber y el buen hacer de académicos de la talla de don Julio forman el patrimonio más estimado de nuestra Academia. Un patrimonio inmaterial sin duda más valioso que las colecciones de preciados objetos que guarda nuestra sede. Esos objetos se pueden comprar con dinero. El patrimonio al que aludo es de un orden superior. Lo constituye el conjunto de los méritos de todos y cada uno de sus miembros, pasados y presentes, un acervo común que enaltece a la propia institución, la prestigia en el exterior y estimula a todos los académicos a seguir los buenos ejemplos. Este es el modo de pensar tradicional. Antaño, las relaciones de méritos y servicios de los que pretendían algún puesto en la administración pública incluían no solo sus propios actos meritorios, sino también los de todos sus antepasados y parientes, porque todos se fundían en un acervo común del linaje. Estoy seguro de que don Julio aceptaba esta idea, pues creía en la continuidad familiar y en la transmisión de las inclinaciones y concepciones. Su ideario era tradicional, que es cosa diferente de conservador. El seguidor de la tradición desea y procura mantener vivo lo mucho bueno que nos llega del pasado, ajustado a las circunstancias actuales, mientras que el conservador solo pretende la inmovilidad, dejar las cosas como están. Por eso escribió su obra Los Baroja, Memorias Familiares, publicada en 1972. Y por eso, creo que fue él quien lo hizo, enmarcó y colgó en su residencia de Itzea los escudos de armas relacionados con su familia, sacados del ejemplar del libro de Almería de Navarra que poseía en su espléndida biblioteca. No es este, lo sé, el modo de pensar hoy imperante, como muestra esas biografías que nos dicen puntualmente dónde nació el biografiado, circunstancia en general intrascendente para la vida de una persona, pero no dicen quiénes fueron sus padres y parientes y qué puesto ocuparon en la sociedad. El mismo don Julio nos cuenta que su itinerario intelectual estuvo marcado por el ambiente familiar. Su dedicación a la etnografía como una especialidad de la historia la decidió el influjo de su abuela materna y de su propio padre, el editor Rafael Caro Raggio. Su madre, Carmen Baroja Inesi, ya había seguido la influencia de sus hermanos Pío y Ricardo. Es autora de interesantes trabajos sobre orfebrería popular y sobre encajes. El influjo alcanzó igualmente a don Pío, hermano de nuestro homenajeado. Con él compartía don Julio sus grandes dotes de escritor y ensayista, pintor, lingüista y amante de la música. Contó asimismo don Julio con maestros de primera línea, Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán, Germán Trimbor y Hugo Obermayer, que le mostraron los horizontes y caminos de los temas en los que, a los que su vocación le llamaba. Don Julio ingresó en la Real Academia de la Historia en el año 1963, cuando contaba 47 años de edad. Había sido presentada su candidatura el año anterior por tres académicos de la máxima relevancia, tres figuras señeras en el campo de la historia. Mi tío, Ramón Menéndez Pidal, don Manuel Gómez Moreno y don Diego Angulo. El discurso de ingreso de don Julio, contestado por don Ramón Carande, versó sobre la sociedad criptojudía en tiempos de Felipe IV, tema relacionado
con la extensa monografía en tres volúmenes que acababa de publicar, titulada Los judíos en la España moderna y contemporánea. El ámbito que cultiva don Julio, etnología, antropología, representa una suerte de vuelta atrás en el terreno de la historia, porque el objeto de esos estudios son pueblos, entendidos como conjunto de gentes unidas por una ascendencia común, gentes que comparten un mismo modelo cultural manifestado al exterior en la lengua, religión, vestidos, costumbres, etc. Y los historiadores actuales escriben ahora historias de países, no de pueblos. Ya en el siglo XII, el territorio de mero escenario ha pasado a ser protagonista y los reinos son entendidos como territorios, no como pueblos. Pero esta que he llamado vuelta atrás es en realidad un avance y apunta hacia la renovación de la historiografía que modernamente se intenta, buscando nuevos cauces para superar los modelos añejos. No quedó rincón de las costumbres de nuestros antepasados que no fuera escudriñado por don Julio. Su producción científica es sencillamente asombrosa. Supera los 700 escritos, entre libros, artículos, ensayos, etc. Nos muestra su enorme capacidad de trabajo, pero tan extensa obra destaca sobre todo por su calidad. Es difícil clasificar por temas una obra tan amplia, variada y original como la de don Julio. De él podría decirse, como Terencio, que nada humano le resulta ajeno. Supo abordar, como nadie lo ha hecho, ni antes ni después, la historia en sus mismas raíces, describiendo y explicando las fiestas, ritos y creencias de las gentes de las que se deducen las maneras de pensar y de sentir que tenían. Como antes dije, creo que esta es la más completa visión de la historia a la que podía llegar solo una personalidad tan independiente y capaz como la de don Julio. Ha sido, sin duda, una de las grandes figuras de la vida intelectual española de la segunda mitad del siglo XX y así será siempre recordado, por su saber y por su probidad intelectual independiente, buscando la verdad sin condicionantes impuestos por otros. Hoy el panorama es muy diferente. El nivel medio ha subido, pero entre los que sobresalen de ese nivel medio escasean aquellas grandes cumbres de antaño. Signo de los tiempos, la cantidad sustituye a la calidad. Muchas gracias. Gracias, Faustino. A continuación, Joaquín Álvarez Barrientos tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme a participar en el homenaje a don Julio, que lo hago encantado, por muchas razones, pero sobre todo porque de bien nacido es ser agradecido. Vengo representando al Consejo y yo llegué al Consejo de la mano de don Julio. Fue él quien me... una mañana en su despacho, en su casa, en Alfonso XII, después de que yo le llevara una serie de trabajos y de cosas que estaba haciendo, y mirarlo así, me dijo, usted ha trabajado mucho, ¿quiere usted venir al Consejo? Y yo, claro, me quedé pasmado, digo, pues claro, claro que quiero ir al Consejo. Y bueno, y a partir de ahí vino toda una trayectoria que me ha traído ahora hasta aquí. Me corresponde hablar de don Julio en el Consejo. La presencia de don Julio en el Consejo es prácticamente la de la existencia del Consejo. El Consejo se crea en 1939 y don Julio aparece ya como becario en 1941, en uno de los institutos que se creó sobre etnología y antropología. Y a partir de ahí, con altibajos, como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo, Su presencia es prácticamente constante, tanto en la institución como en los órganos de publicación de la institución, en las revistas, en los anejos, publicando libros, etcétera, etcétera. Prácticamente, bueno, prácticamente no, el grueso, muy seguramente el grueso de su producción
intelectual, apareció en las revistas del Consejo, luego recogido en libros, en diferentes editoriales, pero por lo que hemos visto, casi el grueso de su producción apareció en estas revistas. Y no solo en la revista de antropología o de dialectología de tradiciones populares, sino en otras, porque su vinculación fue tanto con el Instituto de Arte, con el Instituto de Filología Clásica, con el de Derecho, en fin, tenía una vinculación con los diferentes institutos del Consejo. Se puede hablar de dos partes o de dos épocas en su presencia en el Consejo. Una en la que él está, en principio aprendiendo, luego ya ejerciendo su magisterio en el Consejo, hasta los años 60, 60 y tantos, en que parece que desaparece y se ocupa en otras cosas, pero siempre, como digo, vinculado porque publica con el Consejo. El Consejo creó en el año 41 una sección de dialectología y tradiciones populares dentro del Instituto de Antropología y Etnografía, y esta sección fue pasando a lo largo de los años a diferentes institutos. Fue cambiando de nombre, pero fue pasando. Y don Julio fue pasando también con ellas a medida que pasaba el tiempo. En el año 78 aproximadamente, el que era el jefe de la sección de dialectología y tradiciones populares, Vicente García de Diego, muere. Y al morir, esa sección, ese departamento, queda absolutamente vacío de personal. En ese momento, dirige el Instituto Miguel de Cervantes, que es el que se había hecho cargo de esta sección de dialectología y tradiciones populares, Concha Casado, un personaje importante en la trayectoria de don Julio en el instituto. Y Concha Casado, que era dialectóloga, filóloga, que había trabajado en Alemania, había conseguido crear un laboratorio de idiomas y de lenguas y de fonética en el Consejo, considera que no se puede dejar morir ese departamento de antropología y de etnografía y apuesta por recuperar a don Julio. De modo que no sé qué artimañas tendría, a lo mejor alguien de la familia sabe algo, pero el hecho es que consigue traer a don Julio y aproximadamente ya desde 1980 hasta 1989 prácticamente, la presencia de don Julio es constante y mucho más activa que la que había sido antes. Mucho más activa porque toma bajo, o mejor dicho, sobre sus hombros, toma el reto de crear un departamento que tenga continuidad, que tenga esencia, que tenga personal y que tenga además proyecto y función. Y gracias a él se revitaliza la revista, se revitaliza los anejos, la colección de la revista. Él mismo publica para revitalizar y para dar más visibilidad a la colección, publica varios libros en esta colección. Pero además lleva a cabo dos grandes proyectos de investigación, además de unos congresos que organizó sobre teatro popular y sobre arqueología popular. Lleva a cabo dos proyectos con diferente duración, uno sobre fuentes etnográficas en la literatura española y otro que era un gran diccionario de etnología española. De estos dos proyectos se llevaron a cabo parcialmente. Del primero solo se publicó uno de los tomos previstos sobre las fuentes etnográficas en los lazarillos y del segundo, del proyecto de diccionario, se publicaron tres tomos sobre diferentes aspectos diseñados. Tanto en un caso como en otro fue el propio don Julio quien pensó el esquema, pensó en los índices de materia, pensó cómo habría que llevar adelante estos dos grandes proyectos. Colaboraron otros especialistas, pero la idea general y gran parte del desarrollo fueron suyos. También hizo otra cosa que dio mucha visibilidad a la antropología y a la etnografía en ese momento,
que fue desde el año 81 hasta el año 88, impartir una serie de cursos sobre etnografía española. Cursos sumamente variados que iban desde los orígenes de la etnografía en los autores grecolatinos, hasta problemas de mentalidad popular, pasando por folclore de las ciudades, o sobre la mentalidad criminal, sobre el mundo criminal, sobre las leyendas, en fin, sobre un abanico extraordinario de asuntos. Estos cursos se convirtieron, algunos de ellos, en libros y fueron también editados, como he dicho antes, algunos en el propio Consejo. Estos cursos, además, eran unos cursos multitudinarios. Asistía muchísimo público. Y nosotros, los que estábamos en ese equipo, en el departamento, en el equipo que él dirigía, transcribíamos las clases y después las entregábamos a los participantes en el curso. He hablado de un equipo y, además de conseguir estos proyectos de investigación y de conseguir que hubiera becarios, es decir, que el Consejo y que el Ministerio dotara a algunas plazas de becarios que después nos convertimos en funcionarios, creó a su alrededor un grupo de personas, algunas con vinculación administrativa, otras no, otras que pasaban y trabajaban con nosotros, variado y amplio. Y este equipo, estoy viendo por allí a Antonio Carreira, y Antonio Carreira formaba parte de este equipo. Este equipo se reunía los jueves por la tarde. Reuníamos Antonio Cea, Carmen Ortiz, Jesús Antonio Cid, algunas de las personas que han aparecido en una de las fotos del homenaje de 1982. Comentábamos al entrar que, por ejemplo, estaba Jesús Antonio Cid en una de las esquinas, y como hablaron tantísimas personas, cuando le tocó intervenir a él, estaba muy enfadado porque no le daba tiempo a hablar y renunció a intervenir. Su homenaje fue renunciar a intervenir, ¿no? Bien, pues nos reuníamos los jueves, y esos jueves eran, esas tardes de los jueves eran tardes, yo las recuerdo maravillosamente y magníficamente, porque eran tardes muy estimulantes. Don Julio hablaba, y solo con escucharle tú aprendías, pero no solo sobre las diferentes materias sobre las que estuviese hablando, sino sobre la categoría moral de los individuos. Él era un referente crítico, un referente de independencia, un referente ante lo que estaba pasando en España, pues en los años 80, evidentemente, ¿no? Era un hombre que escribía, como ya se ha dicho y como todos sabemos, escribía sobre la antigüedad, pero escribía también sobre el presente. Sus artículos en los periódicos sobre las cuestiones del presente así lo demuestran. Pero es que en esas reuniones hablaba de lo que después iba a ser un artículo en el periódico, por ejemplo, o de algo que le había molestado o que le había chocado o llamado la atención en esa semana o mientras venía, ¿no?, al instituto. Y además, pues eso, planeábamos el trabajo que estábamos haciendo, proponíamos nuestras dudas, nos ayudaba, porque era un individuo, una persona de una generosidad extraordinaria. Yo, cada vez que oigo aquello de que era un misántropo y demás, yo me quedo, siempre cuento lo mismo. Te recibía en su casa, te prestaba libros, te ayudaba, te leía, te criticaba, te comentaba. Era misántropo como los podemos ser cualquiera de nosotros con alguien que nos hace perder el tiempo, simplemente, ¿no? Entonces, dejó una huella muy importante, evidentemente, en el Instituto Miguel de Cervantes, se llamaba entonces, con todas estas acciones que he ido nombrando. Por un lado, con los proyectos de investigación que dirigió y las publicaciones a las que dieron pie. Por otro lado, con los congresos, que también nos dieron mucha visibilidad. Recuerdo que el Congreso de Arquitectura Popular del año 86, del año 87,
fue multitudinario, asistió muchísimos colaboradores, muchísimos intervinientes, y después se publicó un tomo muy, muy grueso que fue una gran aportación. Y sobre todo, ya digo, con estos cursos que durante 8 años estuvo impartiendo, siempre en los meses de febrero, marzo, abril, con mucho éxito, mucha de asistencia, ¿no? Él dejó de aparecer ya por el Consejo, dejó de venir pues aproximadamente en el año, ya digo, 88, 89, no lo recuerdo ahora con exactitud, pero yo fue eso, 89 aproximadamente. Él decía que estaba ya cansado, porque claro, piensen que nació en el año 14, el año 89 pues tenía muchos, 70 y muchos años ya, ¿no? Pero nos siguió trabajando con nosotros, ya digo que nos recibía cuando íbamos a verlo a su casa o cuando le preguntábamos, se ponía al teléfono, en fin, tenía una disponibilidad extraordinaria. ¿Qué dejó don Julio en el Consejo? Pues dejó una huella que para muchos sigue siendo un referente moral, un referente crítico, pero dejó también un departamento que en la actualidad se llama Departamento de Antropología. Han variado los intereses de este departamento desde que, con otros nombres, se fundó en 1941, ahora al 2014. Ha tenido cambios de todo tipo, no solo con las personas, sino también intelectuales, evidentemente. Ha abandonado la dialectología, ha abandonado bastante las tradiciones populares. Ahora se ocupa más de asuntos relacionados con identidad, con antropología cultural, con América también, algo que ha estado abandonado hasta hace unos cuantos años. Pero ha dejado un pozo, ha dejado un grupo de personas que trabajan en la antropología, en la etnología, y que desde luego lo recordamos de una forma constante cada día, por diferentes razones. Preparando esto y preparando alguna otra intervención en estos días para conmemorarlo, hablaba con algún... Es su madre, es Carmen Baroja, que nace en 1883. Hay una magnífica biografía que les aconsejo a ustedes sobre papeles y sobre escritos y sobre notas que la propia Carmen Baroja escribió. Una especialista en literatura, Amparo Hurtado, monta una biografía de Carmen Baroja, Recuerdos de una mujer de la generación del 98. Yo creo que Carmen Baroja es una mujer decisiva en los orígenes intelectuales de Caro. Condicionado por su género, entre otras cosas, renuncia a estudios universitarios y, aunque orientada hacia la vida tradicional de una muchacha de la burguesía de su época, sus intereses fueron siempre otros. Atraída por labores y las artes decorativas, es premio en exposiciones nacionales de Bellas Artes en el año 1908-1909. Casa con Rafael Caro Rayo, y aquí también nos encontramos con los libros. Caro Rayo es editor e impresor y amante de los libros. Y en la imprenta y la editorial de Carlos Rayo pues publica todo el mundo, es decir, publica Valle Inclán, publica Zorín, publica Azaña, en fin, tout le monde importante y divertido del momento acude a Carlos Rayo. Carmen tiene aficiones literarias de joven, hace una pequeña farsa como aficionada, con unas amigas crea un club que se llama el Club Liceum, en donde se reúnen, donde discuten, donde hablan, solo invitan a gente a dar conferencias. Y en 1927 entra en contacto con Luis de Hoyos, Sáenz, que había creado y dirigido el Seminario de Etnografía, Folclore y Artes Populares. Formó parte del patronato del Museo del Traje Regional Histórico, dirigido por Mateo Silvela, y fue nombrada inspectora del Museo de Encaje, lo que la permitió publicar dos textos muy interesantes. El Encaje en España, 1933, y ya en el 42, después de la guerra, El arte del encaje. Yo mismo pude ver su referencia en los ficheros de la Biblioteca Taylorana de Oxford.
Ambos textos, además, no solamente tienen un interés técnico y descriptivo respecto a los encajes, sino que también hay una dimensión, llamémosle sociológica, en estas obras. Se intenta de dar noticia de las trabajadoras españolas que se dedicaban a este campo y a estas labores. En 1934 se constituye el Museo del Pueblo Español. Su director, Luis de Hoyos, le pide formar parte del patronato y allí desarrolla una importante labor hasta la catástrofe del año 36. Colabora en una revista de modas, Mujer, escribió una comedia ligera titulada La frivolidad. Pío Caro me contó que le entusiasmaba el cine. Escribió guiones basados en dos novelas de su hermano Pío, La feria de los discretos y Las noches del buen retiro. Y tuvo un gran conocimiento de las tradiciones orales vasco-navarras, leyendas y mitos, a las que accedió con facilidad, porque resulta que él conocía el vascuence muy bien. Pío Caro, en su recuerdo sentimental por Ichea, cuenta cómo su madre le leía un cuento que había escrito para él basado en las tradiciones folclóricas vasco-navarras. Más tarde, acabada la guerra, se publica con el título de Martinito, el de la Casa Grande, en la editorial Juventud. Muere Rafael Caro en 1943, Carmen sigue trabajando y prepara una gran y espléndida monografía sobre joyas populares y amuletos, acabada ya, entregada a Eduardo Cirlot, que era el que se había encargado, para la editorial Argos en Barcelona, que no se ve publicada, pues un año después de entregada la obra moría. Era el 4 de junio de 1950. Es importante Carmen Baroja, obviamente por razones muy obvias, pero aparte de por razones muy obvias, que todos tenemos en la cabeza, es importante porque Carmen Baroja era una lectora apasionada de etnografía y folclore. Conocía muy bien el francés y entonces da la casualidad que o bien por influencia de Pío o bien por ella misma, resulta que en Ichea aparecen traducidas al francés por primera vez las obras de Sir James George Frazer, que es algo así como la figura más eminente de la antropología británica del momento, pero que inmediatamente tiene un éxito asombroso su obra y se traduce al francés o se va traduciendo según van saliendo los volúmenes y sus publicaciones. Entonces, ya veremos un poco más después, pero ya lo voy a anunciar, es que Julio conoce a Frazer por su madre. No sé si Pío lo había aconsejado o no, pero Pío es posible que sí o es posible que no. Pero ella ha leído a Frazer y Julio, con 14 años o 15 años, ha empezado a leer a Frazer. Y más adelante, en una necrológica famosa que él hace el año 41, así lo dice, así lo reconoce. El año 41, Julio podía tener 26 años. Y dice que en su adolescencia leyó a Frazer. Pues si tiene 26 años y la adolescencia hace a Frazer, pues quiere decir que debió tener 14 años o algo así. Por tanto, la persona que le da a leer a Frazer o que le indica a Frazer, pues puede ser su madre. Pero, en fin, no solamente es Frazer, dijéramos, en esa edad curiosamente tan temprana, la que impresiona su imaginario científico, por decirlo así, en antropología cultural, sino sus primeros maestros, él confiesa, fueron pues don Telford Aranzadi, don José Miguel de Barandiarán, José María Azcue, etc., todos muy, muy interesados en una antropología muy física, en una antropología en donde la arqueología y los descubrimientos son sustanciales a la hora de poner una afiliación a las poblaciones vascas, etc. etc. En fin, y Julio Pío le parece que le anima a ir con ellos, le introduce con ellos, y los veranos en Ichea se lo pasa en excursiones, mientras, dice en algún caso, mientras que este verano serán fantásticos para él, en la universidad tenía que aguantar tabarras y displicencias, y Barandiarán nos daba ideas muy claras, dice, mientras excavábamos, sobre el método histórico-cultural, sobre las recientes investigaciones de Malinowski, sobre la idea de Dios entre los primitivos, o acerca del pensamiento de Emilio Durkheim, que claro, que 1932-33, unos curas vascos, en fin, en las grutas del País Vasco, estén hablando de Durkheim, que está ahí al lado y que acaba de salir, por decirlo así, o que hablen de Malinowski, pues no deja de ser sorprendente. También dice una cosa muy, muy interesante, dice ellos, dice estos maestros excavadores, dice ellos, me introdujeron
en un mundo de concepciones arcaicas, herméticas, cerradas, pero cargadas de poesía. Se está refiriendo a las poblaciones vascas del campo. Hay una magnífica, magnífico documental etnográfico hecho por Pío Caro, que quizás ustedes ya no hablan de él, se llama Navarra, las cuatro estaciones, donde pueden ver ustedes rituales herméticos, cerrados y cargados de poesía o simplemente producen todos ellos un gran asombro. Bueno, entre Fraser y los maestros euskaldunes tenemos ya que empieza a publicar. Publica brevemente, porque tiene mucho interés ver esto, publica en 1929, tiene 14 años, algunas notas sobre la casa en la villa de Lesaca. Bien. En el 32, monumento religioso de Lesaca, tiene 17 años. En el 33, cuatro relaciones sobre la hechicería vasca. Aquí ya estamos tentando lo que va a ser el futuro de sus grandes investigaciones, entre otras cosas. Y en el 34, tres estudios etnográficos relativos al País Vasco, con prólogo de don José Miguel de Variandarán. Y estos tres estudios etnográficos ya se mete en lo que podemos llamar antropología cultural por todos los lados. Sobre las lamias, sobre arquitectura popular, sobre fragmentos de un estudio sobre de particularidades etnográficas de la contravida soa, etcétera, etcétera. Bien, y aquí llegamos a la fecha que yo quería antes, que debía haberles hablado antes, que es 1941. ¿Y en 1941 qué pasa? En 1941 lo que pasa es, aparte de que publica un ensayo en mitología popular, se llama Algunos mitos españoles, en la Editorial Nacional, y que presenta su tesis doctoral, viejos cultos y viejos mitos en el folclore de España, aparece en la revista Escorial una necrológica hecha por él, en este caso ya Julio tiene 27 años, hecha por él, sobre Fraser, que acababa de morir el 7 de mayo en Cambridge. Y dice ahí, en esa necrológica, lo que les he contado antes, que él en su adolescencia ya había leído a Fraser. Entonces, el hecho que eso sea así, hay otro detalle que yo creo que es el que hace que realmente todos sospechemos que la persona que más ha influido en esos años en Julio Caro para esa vertiente, dijéramos, de la antropología cultural o de la antropología social de carácter no ya de cultura material, no de antropología física, sino ya de un mundo ya de valores, de instituciones, etcétera, yo creo que se puede decir perfectamente que es Carmen Baroja. Durante la Guerra Civil, por ejemplo, Pío Baroja había conseguido para Carmen colaboraciones diversas en la Nación de Buenos Aires y allí publicó artículos. Pero curiosamente no publicó artículos de moda, podría decir, porque había ya trabajado en cosas de moda, sino publicó artículos de carácter etnográfico con destacada dedicación a C.J. Fraser. Hay, además, artículos larguísimos, tratando de introducir al público bonaerense, bueno, pues quién era C.J. Fraser y cuál era la gran bondad de La Rama Dorada, que era el libro que a ella le gustaba. En 1941. Dice, bueno, es esto lo que resulta importante, pero como ven, hay una especie como de paralelismo entre una antropología física clásica y ya una antropología cultural de un orden diferente. Pero que van a ser algo así como los dos frentes de trabajo continuos en su vida. O sea, la magnífica bibliografía que ha preparado Antonio Carreiras. Si ustedes la leen, en la última edición que ha habido ya hay en torno a unas 1.000 entradas, en fin, a 1.030 o por ahí. Una parte sustancial es cultura física, es decir, son arados, son molinos de viento, son cigüeñales, son acequias, es decir, son casas, etc. En fin, que las describe con detalle y además las pinta, porque era un dibujante excepcional. Entonces, no parece que... Vamos, yo no veo fotos suyas, lo que veo son dibujos suyos, en fin, en los trabajos de esta editorial. Gran parte de su bibliografía está dedicada a eso. Era muy notable porque en una ocasión me dijo textualmente, mire usted, si usted me coge, me pone una venda en los ojos, me coloca en cualquier lugar de España que usted quiera, me quita la venda y me enseña un arado, le digo dónde estoy.
O sea, lo cual no deja de ser asombroso. Bien, entonces, esa dedicación nunca la dejó. La dedicación, dijéramos, de las cosas. La dedicación, dijéramos, de lo que constituye lo que un poco cursivamente se ha llamado cultura material. Volviendo a la magnífica, al magnífico documental de Pío Caro en Navarra, varias estaciones, hay ahí una figura excepcional, es un hombre mayor, muy mayor, que está haciendo caicos. Es una imagen realmente muy poderosa y muy sorprendente. Entonces, voy a decir cómo esto ya se sabe, que la cultura material ha sido una constante en su vida y en su obra permanentemente. Pero la de Freyser también, porque Freyser, dijéramos, lo que le introduce a Caro es en la legitimación del helenismo, de tomar como referencia el mundo clásico como un mundo de referencia seguro para todo lo que va a ser luego. Entonces, en Vera se encuentran en varias ediciones del viaje de Pausanias por la Grecia clásica, que Freyser traduce, los Fastos de Ovidio, que Freyser traduce, la Biblioteca mitológica de Apolodoro, que Freyser traduce, y también, en fin, otro texto que no tiene nada que ver con el helenismo, pero sí tiene que ver con la influencia de Robertson Smith en Freyser, que se llama El folclore en el Antiguo Testamento. Estas traducciones están todas, las traducciones en francés, todas están hechas. Y luego hay algunas últimas, ya más que últimas, tardías, son los años 60, en inglés, de algunas obras también. Por tanto, desde que a los 14 años o 15 empieza a leer a Freyser, se abre en él un ámbito al que siempre permanecerá fiel, que es el de la cultura clásica. Referente sustancial en su vida y en su obra. En la introducción a La ciudad y el campo, dice Julio, este es un libro de un hombre que después de querer que iba a ser arqueólogo, antropólogo y otras cosas más, muy propias de la sociedad moderna, se convenció de que era un aprendiz de humanista a la antigua. Siempre se ha dicho, se alaba mucho la independencia de Julio, su gran singularidad, como si fuera una criatura, dijéramos, un tanto separada, un tanto esquinada respecto a los comunes mortales, como si fuera un verso suelto. Pues no. A partir de las primeras investigaciones y trabajos en el campo vasco y del descubrimiento de Freyser, se introdujo en las más clásicas, genuinas, conservadoras tradiciones escolares, tanto en la antropología social y cultural como en historia. Desconfió, eso sí, de los dogmatismos de escuela. Pensó que las aproximaciones teóricas están bien, pero no podían imponerse a una lograda descripción de los hechos. Malinowski le podía parecer un personaje, dijéramos, muy naif desde el punto de vista teórico, pero Los Argonautas del Pacífico Occidental le pareció un libro maravilloso, porque resulta que Malinowski era un hombre que escribía muy bien y que, aparte de escribir muy bien, que contaba cosas muy bien y con mucho detalle. Evans Pritchard le podía parecer también un poco exagerado su militancia casi religiosa con la antropología social en Oxford, pero sin embargo sabía perfectamente que su gran trabajo sobre la brujería entre los atlantes pues era un libro excepcional que a él le gustaba mucho. La influencia de don Pío Baroja, pues, ¿qué le voy a decir a ustedes? Es masiva, absoluta y decisiva. Pío Baroja armonizó de forma permanente a lo largo de su vida una escrupulosa atención a los hechos con el arte para narrarlos. No sé si acordarán ustedes que Bernold Quirós, un escritor brillante a mi tiempo, un geógrafo y muchas más cosas, a principios del siglo XX, se pastorea en España un proyecto europeo sobre la mala vida en las ciudades. Y Ricardo Baroja y don Pío Baroja pues, colaboran con él. Bueno, pues al cabo de un tiempo aparece La Busca, La Mala Hierba y Aurora Roja. Quizás el texto novelístico más mejor, más leído y más notable del siglo XX. El trasfondo de la obra es la encuesta con todos los rigores sociológicos de la época que Bernold Quirós había pastoreado. Bueno, fue crítico, fue...
pensaba que siguiendo un poco la filosofía kantiana, que el método está en la persona. Fue un crítico implacable del tiempo que le tocó vivir, con su pléyade de horrores y de incomodidades del siglo XX, por supuesto. Le repugnaba que se impusiera el precio sobre el valor de las cosas. La literatura, pensaba, es una fuente de gran valor para el conocimiento de la realidad social. Se apreciaba la decisiva influencia aquí de Pío Baroja. Muy cercano a Ortega, cree que el presente se explica fundamentalmente por el pasado, siendo la historia, por lo tanto, esencial para estudiosos de las ciencias sociales. Cree que una cierta historia escrita con un conocimiento grande de los hechos puede servir como modelo para deshacer la tendencia a la sistemática rígida y falsa para la sistematización rígida y falsa. Y valora la historia como obra de arte. Cita, por supuesto, en ese sentido a Bucer, a Gibbons, a Voltaire, etc. La obra de Caro es inmensa y difícil de clasificar. Arqueología, historia rural, tecnología, urbanización, numismática, mitología, arte, literatura popular, folclore, magia, religión, lingüística, etc. Esta multiplicidad de intereses hace que antropología e historia se integren en un único sistema de investigación. Daniel Greenwood, un muchacho norteamericano en la época, hizo un gran trabajo entre nosotros con un texto que se sobre ritos funerarios en el País Vasco, que es lo que se llama Muerte en Morélaga, hizo un magnífico trabajo de explicación y de análisis de la obra de Caro. En un texto muy notable dice que Caro mira los problemas de la historia siempre en sus dimensiones humanas como problemas humanos, necesitados de soluciones humanas. Soluciones de hombres de carne y hueso que a menudo se equivocan y que se hacen daño, pero que luchan por imponer en sus vidas orden y significado. Caro se definió en muchas ocasiones como historiador descriptivo y recurre a Kant, por influencia de Pío, por supuesto, y a su idea de que el hombre, al pretender conocerse a sí mismo, debe empezar desde dentro y no de la confrontación o comparación. Señaló también, claro, fuentes escasamente utilizadas por los antropólogos, que debían ser cultivadas más, y con toda la razón, como son los relatos, los libros de viaje, el propio teatro, las novelas y, por supuesto, la biografía. Acepta trabajo de campo y aplica a los estudios históricos los métodos estructural funcionales a los que dota, siguiendo a Evans Pritchard, de dimensión histórica. Así, no es de extrañar la elección de la biografía, que ha sido sustancial en toda la obra de Caro, tanto en sus grandes obras históricas monográficas, como en artículos normales, la elección de la biografía como técnica narrativa para el conocimiento antropológico y para la historia. Quiero acabar ahora a referirme a su última pasión, Italia. Su sobrino, Caro Baroja Jauregui Alzu, escribió un emocionado artículo en Revista de Occidente, en el número ya mencionado, en el septiembre del 96, y ahí decía: sus sobrinos, Carmen, el que escribe estas líneas, tuvimos la fortuna de poder compartir con él esta pasión de ser sus acompañantes y testigos de los últimos momentos de felicidad de su vida. Cita, a continuación, un artículo autobiográfico de 1981, donde Julio, tras su primer viaje a Roma, escribe: ahora, si me arrepiento de algo en mi vida, es de una sola cosa, es de no haber ido más a Italia, de no haber conocido más a fondo los campos, pueblos y ciudades de aquella hermosa tierra, para poder enriquecer los últimos años de la vejez con recuerdos hermosos. En fin, para terminar, debo decir que Julio logró, lo que no era fácil, armonizar el legado del clasicismo heredado en su juventud con las exigencias científicas de sus dedicaciones fundamentales, la antropología y la historia. Manuel Gutiérrez Estévez, en el magnífico artículo Demasiado antiguo, demasiado moderno, que es escrito para el número citado de la Revista de Occidente, remata su colaboración con estas palabras: cumplió así con aquello que a los 27 años propuso en su primer libro Algunos mitos españoles. Cuando recordó la frase de Fausto en el célebre monólogo: aquello que heredaste de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Y añadió por su cuenta: adquirir es comprender. Gracias.
Muchas gracias. El acto ha terminado. He estado tan breve.